Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Moncloa y directamente en el estudio de... ¡Los King del Huepa! ¡Los King del Huepa! Que se nos van, amigos que nos están viendo, se nos van a los Estados Unidos. Hace unos días, Abraham, líder de los King del Huepa, nos hablaba de que estaban ya en trámite las visas. Ya se lograron las visas y ya nada más están ultimando detalles para su gira por la Unión Americana. Abraham, ¿cómo estás? Felicidades. ¿Qué tal, Ernesto? Pues súper contentísimo ayer con la nueva noticia que nos llegó y pues queremos agradecer a toda la banda y especialmente a Francisco Martínez por el apoyo y por confiar en nosotros. Excelente. Ahora sí, ya se van todos los King del Huepa de aquí a la ciudad de Moncloa. Si de por sí son conocidos a nivel nacional, ahora, bueno, internacional también, pero ahora ya vivirlo todo el grupo con más ganas en la Unión Americana. ¿Qué piensas de ello? No, pues como te lo comento, estamos súper contentísimos y pues vamos a llevar la cumbia por todas partes. Ahora sí que solamente estábamos esperando que nos dieran luz verde para empezar a hacer todos los proyectos que teníamos en mente y pues ahora sí materializarlos. Excelente, ya nada más que tengas la fecha exacta del inicio de esta gira para que nos des también la exclusiva. Sí, así es, en cuanto la tengamos vamos a darte la exclusiva para que todo el mundo sepa que las presentaciones donde vamos a estar en la Unión Americana y toda la banda que nos sigue allá por Estados Unidos, que se esté atenta porque vamos a llevar un show espectacular. Ándele, un show espectacular como el que han hecho en los diferentes escenarios donde se han presentado, pero al momento ya está todo el grupo en la Unión Americana, pues todavía le van a meter, Anthony, mucha más producción. Sí, claro, tiene que ser mucho mejor, tenemos que mejorar día a día, ¿va? Entonces va a ser más espectacular que lo que hacemos. Pero no te veo tan emocionado, ¿qué onda? Claro que sí, estoy nervioso. Estoy nervioso. Ándale, excelente. Bueno, pues ahí está, amigos que nos están viendo, los King del Huepa en la Unión Americana próximamente, pero también, obviamente, aparte los caballeros que es Abraham, Anthony, y acá nuestro amigo Leonel, obvio, bueno, también el güero, ¿va? El güero que ahorita no pudo estar, pero principalmente también el atractivo visual, independientemente de la producción que van a estar presentando en los Estados Unidos. El atractivo visual, no sino acá las chicas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué sientes de que se nos van a los Estados Unidos? No, pues mucha felicidad y pues a darle. A darle, a ver, eso ya no lo entendí. A trabajar. Ok, a trabajar. ¿Qué esperas de esta gira? ¿O qué sentiste ayer cuando ya les avisaron que ya todo el grupo estaba ahora sí visado? No, pues mucha felicidad, como te digo, Ernesto, nos sentimos muy felices y así. Yo soy de muy pocas palabras. Ándale, ahí está, pero de mucho baile y mucho talento, principalmente porque es parte, obvio, y el atractivo visual de los King del Huepa. Elia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Excelente, tus seguidores, que también tienes bastantes en tus diferentes redes sociales, pues obviamente también se van a poner más contentos de que ya te van a poder ver también allá en los Estados Unidos. Así es, estamos muy ansiosos por llevar el King Show a Estados Unidos, que ya estamos en últimos detalles, ¿eh? Ándele, en últimos detalles, ¿qué esperamos de ustedes, el atractivo visual de los King del Huepa? Pues un show, como dice mi compañero Anthony, espectacular, nuevas coreografías, coreografías grupales y mucha cumbia huepa, vamos. Ahí está, mucha cumbia huepa, y por acá tenemos a Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, y pues muy contentos aquí compartiendo... muy contento compartiendo aquí con todo tu foro de hoy, Coahuila, de este acontecimiento que estamos teniendo ahorita de las visas, pero también queremos seguirles invitando a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube y y en TikTok también. Excelente, y hablando amigos que nos están viendo de TikTok, ya le había dicho también a Abraham que por ahí se está preparando un evento, y fíjate que ahora sí llegó en paquete, da el visado, y también a punto ya de cumplir el millón de seguidores en TikTok, que por cierto, saludos a toda la gente de TikTok. Sí, así es, como te comento, pues contentos por todo, y como lo comentas tú también, llegó todo en paquete, colaboraciones, visas, el millón de TikTok, entonces empezamos el año con todo, Ernesto. Este año es de la cumbia huepa, ya se la saben. Excelente, y aparte ha estado viendo usted escenas de, bueno, mejor dicho, diferentes tomas del estudio de los King del Huepa, que ya había tenido yo la oportunidad de estar por aquí hace varios años, pero ahora está más rico, está más producido, es la palabra, producido, pero independientemente de toda la producción que se pueda tener aquí en el estudio, sobre todo el talento de los King del Huepa. Abraham, bueno, para finalizar, las visas, viene la gira a los Estados Unidos, viene el festejo del millón de seguidores en TikTok, ¿qué le puedes decir más a toda la gente que te está viendo?
Pues, primero que nada, el agradecimiento a todo el público que siempre ha confiado en nosotros y a los que se están sumando a esta nueva fiebre de nosotros, que es la cumbia huepa. Que se queden con nosotros, que les vamos a traer más baile, más coreografías, más música, un show espectacular que llevamos por Estados Unidos, y que esperen más cosas porque no los vamos a decepcionar. Excelente, como nunca, nunca nos han decepcionado, y más porque principalmente han puesto en alto el nombre de la capital del acero, Monclova, Coahuila. Anton. ¿Sí? Sí, o sea, pues estamos despidiendo. Ah, sí, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Ya saben, síganos por todas las plataformas, YouTube, TikTok, Facebook, como todo, como Kindle Web. Así que muchas gracias y esperen que se viene algo muy bueno. Y ahora lo mismo, pero en inglés, porque pues van en Estados Unidos. Muy apenas hablo español, pero muy pronto voy a aprender inglés. Vale, ya ahí está, se me va tu nombre, ¿cómo es? Dani, igual un saludo a la gente que te está viendo. Saludos a toda la gente que nos apoya. Gente chica, de pocas palabras, Eli. Y agradecerle a toda la gente que nos apoya y pues que nos sigan en todas nuestras páginas, como Kinder Huepa. Excelente, Leona. Pues nada más que agradecerle a todos nuestros seguidores de por allá de Texas, de toda la Unión Americana, también de aquí de México, que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo cumbia huepa. Vamos a seguir, y está bien dicho que vamos a seguir haciendo cumbia huepa, porque todos, inclusive la gente que no le gusta el huepa, pues lo han bailado, y le guste o no le guste, todos en algún momento han sido o hemos sido hueperos, está bien dicho, King hueperos de closet, y muchos a la mera hora salen ya cuando escuchan la música de los King del Huepa. Con esto despido, señor Ernesto Cifuentes, en compañía de los King del Huepa. Y se nos van a los Estados Unidos, así es de que espere, porque próximamente, ahí viene el brindis, próximamente en los escenarios, bastantes escenarios muy importantes de la Unión Americana. Por acá anda Richie Briseño, un saludo Richie allá, ahí está, mira nada más, ahora sí que brillamos con luz propia, ahí está. Aquí está Richie, que va a brindar también. Bueno, pues ya lo sabe. Aguas, Richie, porque ahí viene. ¡Sí! ¡Espérate, espérate! ¡Aguanta! Porque ¡ah! Ahí está. A ver, y ahora los vasos. Ahí viene. Este brindis, amigos que nos están viendo, este brindis es porque se nos van, ya lo sabe usted, los King del Huepa a los Estados Unidos, y sobre todo porque son orgullosamente de acero, orgullosamente monclovenses, y en representación de todos ustedes, los seguidores de los King del Huepa, pues vamos a brindar, porque es un logro más que satisface el corazón de cada uno de los integrantes de los King del Huepa. Así es de que nos van a servir por aquí la champaña, ¿sí? La champaña, ahí está, van a traer un cubito de hielo, y vamos a brindar, que si quieren feed, eso lo va a hablar el representante de Richie Briseño con Edgar Arellano. Entonces, pues ya lo sabe, mire, ahí está, a ver, ¿qué vamos a hacer? A brindar, a ver, métemelo ahí, ándele, ahí está, te está chorreando acá. ¿Qué le falta? Allá el Richie, su vaso. Ah, ya está. Ahí está. Ah, falta Garo. Ahí está. Bueno, pues ya lo sabes, se nos van los King del Huepa, exclusiva para hoy, Coahuila. Ahí está la champaña con hielito. Se nos van los King del Huepa a los Estados Unidos. Unas palabras, Abraham, a ver, dirija usted el brinde. Ok, principalmente el agradecimiento a toda nuestra familia que siempre... pues nos han aguantado este sueño loco que tuvimos desde hace ya casi 8 años, que nos han soportado, que muchas veces tengamos que dejarlos a un lado por venir a ensayar, por tener eventos, muchas veces saliéndose de sus trabajos, dejando sus quehaceres a un lado por estar concentrados en este sueño. Éramos antes 12, ahora somos 6, pero yo creo que los que estamos son los que debimos estar desde un principio. Entonces, el agradecimiento a toda la gente también que nos sigue, toda la banda, y confíen en nosotros que vamos a llegar bastante lejos, que ni siquiera ustedes se lo van a poder creer. Así es que, un brindis a las tres Kings. 1, 2, 3, Kings. Oh, sabe rico. Muy bien, miren, son 6 y con esto despido. Son 6 los Kings del Huepa, pero son 7 realmente, porque hoy Coahuila es Kings del Huepa.